Bueno, aquí estamos con Pilar, con José. Pilar, nos vimos que como 15 días atrás, en el cumpleaños, estábamos en nuestra casa celebrándole el cumpleaños a mi hija Manuela y me pidió oración especial por el papá. Me dijo, mi papá ya está en las últimas. Me habló de la enfermedad que le habían diagnosticado, con la que estaba batallando por 2 años. Y dije, voy a orar por una prenda. Entonces tomé un pañuelo. Entonces oré por el pañuelo y dije, y póngalo en la cabeza de su papá, declara el milagro. Y parece que hay todo el aspecto cambio. A ver, Pilar, cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, buenas tardes para todos. Mi papá hace 2 años fue diagnosticado con un cáncer en los huesos. Mi papá pasó, durante estos 2 años, mi papá pasó por 6 líneas de tratamiento y ninguna le funcionó. Hace 2 meses, él tuvo una recaída muy, muy fuerte y en su cuerpo, este cáncer se manifiesta con unos tumores que produce el hueso y empiezan a salir en el cuerpo, pues indiscriminadamente, en cualquier parte del cuerpo. Y a mi papá hace 2 meses, en su recaída, le salió un tumor en la mandíbula. Inicialmente empezó con algo muy pequeño. Estuvo en la clínica casi 1 mes y también empezó a salir otro muy grande en la parte de la espalda, casi sobre la columna, en la cabeza. Empezaron a salir tumores en el cuerpo y crecían muy rápido. En 2 meses, el tumor que era una cosa pequeña en la mandíbula empezó a crecer de una manera muy rápida, al punto de llegar cerca al ojo y cerraba casi el ojo. Entonces, era una masa muy grande que le producía también como no solamente el dolor, sino como ese temor que teníamos y que el médico nos decía era que si este tumor seguía creciendo, podía fracturar la mandíbula y eso iba a crear problemas peores para su alimentación y pues para muchas cosas. El tumor de la espalda también crecía mucho y los tumores de la cabeza. El doctor nos mandó pues con un tratamiento, con una última línea de tratamiento. El doctor nos reunió como familia y nos dijo, no nos queda más sino una última línea, vamos a ver cómo nos va. Pero realmente ya no hay más alternativas médicas posibles. Entonces, pues nos fuimos para la casa, nosotros veíamos cómo los tumores seguían creciendo y sobre todo cómo el tumor de la cara seguía creciendo. Hace 15 días que nos vimos con el pastor, estábamos en la casa del pastor y yo en ese momento, yo sé que el Señor usa al pastor César en milagros y como familia sabíamos que no teníamos más alternativa que un milagro de parte del Señor. Y ese día le comenté al pastor César la situación que estábamos viviendo en la casa, cómo mi papá, su salud, cada vez se iba deteriorando más. Ustedes ahorita lo ven caminando, mi papá no podía caminar. Estamos hablando de hace 15 días, mi papá no podía caminar. Y le comenté al pastor César lo que estábamos viviendo y el pastor se quedó mirándome y me dijo, tormentoso. Esa fue la palabra que resumió todo lo que como familia estábamos viviendo, algo muy tormentoso. Y le dije, sí, pastor, es tormentoso lo que estamos viviendo. Es tan difícil que esta es una lucha de fe muy fuerte. Yo sé que debo mantener la fe, pero ver a mi papá en estas condiciones es muy duro. Hay días donde yo prefiero salir de la casa
para no ver cómo su salud se iba deteriorando. El pastor me dijo, espérame aquí. Yo esperé al pastor y trajo un pañuelo y me dijo, vas a orar exactamente como yo te lo indique. Y lo único que yo pensaba en ese momento era, Espíritu Santo, que no se me olvide nada de lo que el pastor me indique a orar. El pastor tomó el pañuelo, oramos y el pastor, el Señor le reveló claramente lo que mi papá estaba viviendo. El pastor empezó orando por quebrantar una maldición ancestral que había sobre la vida de mi papá, que se manifestaba en este cáncer de huesos. Y luego el pastor oró aplicando la sangre del cordero inmolado, es decir, todos los derramamientos, los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. El pastor oró en ese momento y oró que toda maldición se absorbiera, que toda maldición fuese quebrantada en ese momento. Así fue, eso fue el domingo por la tarde. Yo me fui con el pañuelo para mi casa. El domingo yo llegué tarde, entonces no vi prudente orar en ese momento por mi papá, porque yo quería que él fuera consciente de la oración que íbamos a hacer. Sin embargo, yo me acosté, pero yo escuchaba a mi papá quejándose, porque esta enfermedad producía unos dolores muy fuertes. Mi papá estaba tomando morfina, tenía unos parches para los dolores localizados. Y al siguiente día, el lunes, yo tomé el pañuelo. Lo primero que hice al levantarme fue tomar el pañuelo y le dije, papi, el pastor César oró por este pañuelo, vamos a orar como el pastor nos lo indicó. Y puse el pañuelo sobre su cabeza. Y en ese momento yo dije, Señor, yo soy tu hija. Yo soy tu hija, Señor. Yo tomo autoridad también. Y oré exactamente como el pastor me lo indicó, de la misma forma como el pastor me lo indicó. Pero en el momento en que yo estoy orando por mi papá, yo empiezo a tener una visión muy, muy clara. Una visión que yo sé que va más allá que algo que está en la imaginación. Fue una visión del reino, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y yo veo a mi papá acostado y veo una cruz gigante, grandísima, la silueta dorada y plateada, porque para mí es muy claro lo que yo vi, porque fue muy real lo que yo vi. Y veo cómo esa cruz empieza a absorber las tinieblas que hay en la vida de mi papá y empieza a absorber esa oscuridad que estaba en ese momento, y la cruz como absorbe las tinieblas. Y de un momento a otro, y yo seguía orando, mientras yo iba orando iba viendo esta visión en mi mente, como la cruz absorbía toda maldición sobre la vida de mi papá, absorbía el cáncer sobre la vida de mi papá. Y hubo un momento donde todo queda ya resplandeciente. Y cuando ya todo queda resplandeciente, yo en ese momento, yo sentí la convicción que algo había sucedido. Abrí los ojos, mi papi estaba llorando y le dije, papi, amén, ya, usted está sano, fue sano, ya es sano. Y mi papi me mira y me dice, amén, y quedó en su cama, tranquilo. Ese día yo me fui a hacer mis actividades, a trabajar, y el martes en la madrugada, yo siempre me levanto y voy y miro cómo está mi papá, pues para saludarlo. Y mi mamá se había levantado primero. Y ella va rápido a mi habitación y me dice, Pilar, su papá no tiene nada. Le dije, ¿qué? No tiene nada. Mi papá tenía un tumor muy grande en su cara. Y yo me levanto rápido y voy y lo miro y le digo, papi, ya no tiene nada. Eso fue el martes en la madrugada, al siguiente día que oramos por mi papá. Y mi papá se tocaba su cara y decía, no tengo nada, ya no tengo nada en la cara. Y en la espalda tenía un tumor de casi unos 8 centímetros de diámetro, que él se lo podía tocar, y él mismo sentía pues que el tumor estaba ahí creciendo. Y cuando pone su mano en la espalda y dice, no tengo nada, ya no tengo nada. Y para mí fue tan asombroso, pastor. Yo decía, Dios, mi papá fue sano, mi papá recibió sanidad,
literalmente de la noche a la mañana. Fue como Dios hizo el milagro. Y José, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy bien, pastor. Gloria a Dios. ¿Pudiste sentir la sanidad en el momento en que Pilar oró por ti? ¿Cómo fue la reacción? Pastor, pues, yo el lunes por la noche me acosté normal, me quedé dormido y con el tumor ahí, exactamente igual. Y el martes como a las 7 de la mañana, mi esposa me miró y me dijo, no tiene nada, está limpia la cara, está lisa. Dice, no, hija, me tocaba decir, realmente sí. Y fue, le dijo, le comentó a Pilar. Y Pilar entró y me miró. Me dijo, papi, no tiene nada. No tiene nada. Eso ocurrió el lunes por la noche, no sé a qué horas pasaría. Pero el martes a las 7 de la mañana, que me miraron, estaba exactamente igual. Sí. El tumor retirado. ¿Y los de la cabeza cuándo se dio cuenta? ¿Los tumores de la cabeza cuándo se dio cuenta que habían desaparecido? El mismo martes, pastor, porque me acosté exactamente como el lunes por la noche, me quedé dormido exactamente con los tumores de la cabeza, con el de la espalda y con el de acá. Y el martes cuando me miraron, yo me toqué la espalda y estaba lisa la espalda, no tenía nada. Me tocaba la cabeza y no tenía nada, quedaron como si hubiera sido absorbido así, como unos huequitos acá. Y la espalda como cuando se le, el cuerito que como que queda liso, como si se borrara un cuero. Así me quedó la espalda, porque el tumor había desaparecido, pastor. Wow. Ahora, ¿por qué ocurren los milagros? Todos sabemos, no es que Dios quiera sanar a las personas, es que Él ya lo hizo. En la cruz del Calvario, Jesús llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, porque yo creo que este tiempo de enfermedad, 2 años, fue la angustia de toda la familia. Pilar, ¿cómo te sentías cuando llegabas día tras día o noche tras noche a ver al Padre y verlo en esas batallas? Muy duro, pastor. Sobre todo cuando uno es cristiano, tú sabes todo el poder que hay en la cruz. No era la primera vez que orábamos por mi papá, pero cada vez, acá yo tengo el historial médico, y cada vez era tan difícil los diagnósticos, escuchar de los médicos que la enfermedad se comportaba de maneras diferentes, que ellos mismos estaban desconcertados, que no sabían qué hacer. Y orábamos como familia, esperábamos en un milagro del Señor, y era una lucha espiritual muy fuerte, pastor, porque uno sabe que el Señor hace milagros, pero enfrentar uno todos los días esta lucha espiritual y enfrentar uno a esa muerte, a ese espíritu de muerte, porque eso era lo que yo veía en mi casa, con mis hermanas, con mi mamá. Habíamos dejado de soñar, habíamos postergado muchas de las cosas que queríamos hacer, aunque procurábamos no hablar, pastor. Algo que sí hicimos es que cuidábamos mucho lo que hablábamos y más lo que hablábamos delante de mi papá. Mi papá nos decía, este tumor me está creciendo. Y con mi mami le decíamos, no, usted está bien, tranquilo. Y él se tocaba y decía, pero me está creciendo. Y nosotras, no, papi. Yo le decía, no, papi, tranquilo, está bien, tranquilo. Vamos a declarar que usted está bien. Pero yo salía de la habitación y yo decía, ay, Señor,
está creciendo ese tumor, ayúdanos. Y el de la espalda decía, ¿cómo me lo ven? Y yo, no, papi, tranquilo, usted está bien, eso va bien, tranquilo. Y él lo tocaba y decía, pero es que yo siento que me está creciendo. Y nosotras con mi mami, no, tranquilo. Pero era una lucha en el corazón muy fuerte, pastor. Pero algo que tú percibiste cuando tuviste la visión de la cruz, ¿sentiste que una sombra? Sí. ¿Cómo fue eso? Sí. Cuando yo veo, y lo que le digo, pastor, no es algo de la imaginación. Yo experimenté algo muy, muy real de la cruz, pero muy real. Y yo decía, mientras oraba por mi papá, yo decía, Dios mío, esto es real, esto es muy real. Yo vi esa oscuridad alrededor de mi papá y como granulitos en el espacio, porque así fue como yo lo vi, como unos granulitos negros en todo, como unas tinieblas de ese tipo alrededor de la vida de mi papá, y como la cruz empieza a absorber y esta oscuridad empieza a irse en medio de la cruz, como la cruz la absorbe, y cómo se ve esa lucha en el reino espiritual, cómo se absorbe. Y luego, cuando ya toda esta oscuridad, estas tinieblas, la luz la absorbe, viene como todo otra vez resplandeciente, y queda mi papá, la cruz, y ya no había oscuridad, sino que todo estaba blanco. Y en ese momento yo dije, ocurrió un milagro, aquí hay algo poderoso, yo lo sentí. Porque en otras ocasiones, pastor, yo no había experimentado, otras ocasiones que yo había orado por mi papá, yo no había experimentado lo que yo experimenté ese día, y esa visión tan real de la cruz. Y ahí también es para que entendamos que la enfermedad o el mal no es algo, es alguien, es un poder demoníaco. Note que habían turupes en tres partes de la cabeza, en la quijada, en la columna, y la muestra de que es un espíritu es que apenas sale el espíritu, los tumores desaparecen. O sea, es el poder demoníaco que entra a tomar control de las personas para destruirlos. Lo mismo sucede con el cáncer, que el cáncer toca una vida y luego dice, no, está en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, que se va expandiendo y las personas pierden como la esperanza. Pero es un espíritu, sea un cáncer pequeño, sea un cáncer grande, es un espíritu. Y cuando se reprende y sale de él, sale el espíritu del mal, ya no puede estar ahí, ya el Señor dio la victoria. Y lo mismo sucede con cualquier tipo de enfermedad, sea en el hígado, sea en el páncreas, sea en la vesícula, sea en los pulmones, en los riñones, en cualquier otra parte del cuerpo. Cuando la sangre de Jesús absorbe y quita, ya el mal no está, ya es un nuevo comienzo. Y eso fue lo que empezaron a ver en la vida de José, que recibió esa sanidad. Y ya lleva, ¿qué? 15 días disfrutando de esta sanidad. Ya dejó de pelear con todo el mundo. Ya sonríe, ya no se queja, ya alaba al Señor. Y damos la gloria al Señor por todo esto. No ha tomado medicamentos. No ha tomado los medicamentos que le dio el doctor para los dolores. Hace 15 días que no los toma. Hace 15 días que no le ponemos ningún parche para el dolor. Mi papá empezó a caminar, así como ustedes lo vieron entrando. Él me decía, yo quisiera llegar con, no con el caminador, sino con el bastón. Dije, bueno, papi, ahí vamos. Pero hace 15 días mi papá no podía hacer lo que él está haciendo en este momento de caminar. Yo le decía al pastor César, se fue el tormento de nuestra casa, pastor. Volvió la alegría. Gracias. A ver, ponte en pie. Vamos a extender las manos hacia él.
vamos a dar gracias al Señor por este milagro. Padre, te damos las gracias por el milagro que hiciste en la vida de tu hijo José. Gracias porque cuando quitas el mal desaparece. Cuando llega el bien, este se queda. Gracias porque quitaste el tormento y la aflicción de este hogar. Y gracias porque trajiste la sanidad y la paz a esta familia. Bendecimos tu nombre, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús?